Un saludo a todos los seguidores de La Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana como casi todos los lunes y hemos seleccionado un grupo de temas que son parte del acontecer internacional en estos momentos, eh, parte de la atención mediática para analizarlos aquí en nuestro programa. Seguramente ya sabe alguno de estos temas, lo pudo leer seguramente en eh, la, la nota sobre eh, nuestro programa. Y bueno, para ello me acompaña un grupo de colegas, expertos eh, también. El doctor Oscar Villar Barroso, profesor titular de la Universidad de La Habana. El licenciado Leonel Nodal, periodista, analista de temas internacionales. Un, personas que ya nos acompañan habitualmente en nuestra mesa redonda. Y bueno, creo que por segunda vez, ¿no? Creo que por segunda vez. Tenemos acá a Luis de Jesús Reyes, es corresponsal del periódico puertorriqueño Claridad, bueno, colega también, analista de temas internacionales. Así que bueno, como siempre les digo, ya conocen a nuestros invitados, estaremos hablando sobre Venezuela, sobre la situación en Ecuador, por supuesto, Medio Oriente, Ucrania. Por favor, quédense junto a nosotros. Hoy en la mesa redonda... El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mostró este jueves parte de las conversaciones que sostuvo con Edmundo González Urrutia, días antes de que abandonara el país. En la Asamblea hay respaldo a la propuesta del presidente para que se puedan establecer bases militares extranjeras en el país. Tras casi un año de guerra, el frente se desplazó esta semana al norte israelí, donde el gobierno prometió restablecer la calma para permitir el regreso de los miles de habitantes desplazados por los disparos del movimiento proiraní desde Líbano. Pero antes de comenzar, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. ¿Tiene que ver con nuestro país? Específicamente la eh, nota que el Instituto de Meteorología de nuestro país ha publicado con respecto a la posible tormenta tropical y las precipitaciones que puede traer para parte del de territorio nacional. Vamos a leer brevemente. Dice que el Instituto de Meteorología de Cuba informó que en el noreste del Mar Caribe persiste una amplia zona de bajas presiones que tiene asociada una extensa área de nublados. Con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que se han organizado mejor en las últimas 12 horas. Según el INSMED, en los próximos días las condiciones serán favorables para la formación de una depresión o tormenta tropical a medida que el área de bajas presiones se desplace por el noreste del Mar Caribe y el sudeste del Golfo de México. Independientemente del desarrollo y de la trayectoria de este sistema, agrega la nota, se espera que en los próximos días se produzcan numerosas precipitaciones en las regiones occidental y central de Cuba, que llegarán a ser fuertes e intensas en algunas localidades a partir de la tarde-noche del martes 24. En dependencia de la trayectoria, puede incrementarse la fuerza de los vientos y producirse inundaciones costeras en el sur de la región occidental. Bueno, es eh, una nota que, bueno, de alguna manera ya nos informa que... Podrá estar pasando en los próximos días y es un llamado también a mantenerse alertas y prepararse para esta, estas inclemencias del tiempo. Vamos ya al tema que nos ocupa hoy en la mesa redonda. Bueno, y uno de los temas que hemos seleccionado, como dije al inicio, es Venezuela, un país que está en el centro de la atención mediática por eh, lo que ha acontecido, incluso antes, pero sobre todo después del proceso electoral en ese país sudamericano. Recientemente la salida hacia España del de candidato de la, de la oposición más extremista, el segmento de la oposición más extremista, Edmundo González, bueno, ha avivado el conflicto. Vamos a ver una de las noticias más recientes respecto a este tema y en unos segundos ya estamos comenzando la mesa redonda con el tema Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mostró este jueves parte de las conversaciones que sostuvo con Edmundo González Urrutia días antes de que abandonara el país. Esto para demostrar que no hubo ningún tipo de coacción o presión para que él firmara una carta donde reconoce la victoria de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones del 28 de julio. Asimismo, lanzó una nueva advertencia al ex candidato de que si no se retractaba en sus acusaciones, publicaría un segundo documento donde él solicita el resguardo de sus bienes. Todos estos audios que estamos mostrando son el cuerpo del documento que después firmó el señor González Urrutia. Esta es una capitulación que hace el señor González Urrutia de una determinada posición y de una determinada aspiración que fue derrotada por el pueblo de Venezuela. ¿Cómo transcurrieron esas conversaciones? Hubo varias conversaciones telefónicas, tenemos registro de todas ellas. Hubo varias conversaciones personales, dos conversaciones personales, pero con el interlocutor que él designó tuvimos varios encuentros para sobre todo fijar posición acerca de cuáles eran las, las intenciones y los alcances de lo que el señor González Urrutia iba a hacer e iba a decir. Que es aquí donde este señor González Urrutia reconoce que él no va a estar creando gobiernos en el exilio ni gobiernos de papelilla y lo primero que notamos en el señor González Urrutia fue una intención firme por no decir desesperación, de irse incluso ese mismo día de Venezuela para España. He leído que la razón por la cual el señor González Urrutia nos envía esa carta y sale, huye del país, es para poder seguir luchando por la libertad de los presos, etc. Hay un segundo documento. Que obra en mi poder. En este caso es un documento firmado por mí, como presidente de la Asamblea Nacional, y firmado como recibido por parte del señor González Urrutia. En ninguna de las líneas de ese documento aparece nada relacionado con personas privadas de libertad. Si recusan esta afirmación que acabo de hacer, mañana publico el documento, el segundo documento. Bueno, de este hecho, Luis, se han generado muchos conflictos y muchas noticias y muchos acontecimientos. Han deteriorado las relaciones con España, entre España y Venezuela, declaraciones también por parte de algunos poderes europeos. Pero quiero, de todo eso vamos a hablar, pero quiero comenzar eh, conociendo tu opinión sobre este punto en, en particular. ¿Cómo valoras tú lo que ha sucedido con respecto a, a mundo González y, sobre todo, la respuesta que, que le ha dado las autoridades de Venezuela? ¿no? Bueno, Oliver, primero que todo, muchas gracias nuevamente por la invitación acá a la Mesa Redonda. Eh, yo creo que lo que acabamos de ver, esta noticia de Jorge Rodríguez que ocurrió ah. a finales de la semana pasada, es, si habría que catalogarlo de alguna manera, es otra de las jugadas magistrales del chavismo en las últimas semanas luego de eh, las elecciones del pasado 28 de julio. El, el ex candidato presidencial, Elmundo González, decide abandonar el país. Y en una eh, lo que él esperaba que era una jugada magistral suya uh -huh. se convierte en realmente la debacle de la oposición venezolana en este caso. Uh -huh. Porque allá en España es recibido con los honores de un presidente electo. Eh, luego se aprueban mociones en el Congreso Español que lo, lo nombran como presidente electo de, de la República Bolivariana. Y entonces, en lo que es, sí es una jugada, jugada magistral del chavismo, Jorge Rodríguez sale. Presenta esta carta y dice: Pero eh, espérate, Mundo González, tenemos que decirle al mundo. <laughs> Estaban guardando para el momento, la, pa sabiendo que venía. Pero hay que reconocerle a la revolución bolivariana que siempre ha sido muy ágil desde el punto de vista comunicativo. Siempre y, ha tenido jugadas como sí, esta. Y creo eh, que eso es una de las razones por la que ha podido soportar tanto. Definitivamente. Y entonces, tanto así que Mundo González sale el mismo día que Jorge Rodríguez publica esta carta y dice: Yo firmo esa carta bajo coacción. Y entonces Jorge Rodríguez le dice: Bueno, vamos a ver si es cierto. Yo tengo también los audios que demuestran que tú fuiste la persona que quiso salir del país y que quiso firmar esta carta antes de irse. Eh, yo pienso que, respondiendo a tu pregunta ya directamente, pienso que lo que está sucediendo con El Mundo González no es otra cosa que eh, la burbuja que ha comenzado a desinflarse, incluso mucho más rápido que la figura de Juan Guaidó en su momento. El Mundo González ya. Eh, salvo contadas excepciones en España, quizás Estados Unidos, que sigue viéndolo a él como si fuera la figura del presidente del el Parlamento Europeo, el Parlamento que Europeo es no vinculante. Pero pero lo que te demuestra a ti es que la burbuja se ha comenzado a desinflar. Definitivamente, la oposición venezolana y la figura de María Corina Machado, que en este caso María Corina se queda totalmente sola, el mundo se va. Uh -huh. Yo creo que el mundo terminará pasando a la historia aún peor que Juan Guaidó y a ver qué pasa ahora con María Corina Machado, ¿no? Este Claro, hay una diferencia también, bueno, lo digo irónicamente, eh, Juan Guaidó por lo menos tuvo la posibilidad de robar varios millones, él y su equipo, ¿no?, de todo ese dinero que le habían congelado a, a Venezuela, eh, este hombre no ha podido hacer eso, ¿no? Yo creo que aquí hay un punto muy importante, y es que el eh, mundo González, hay que decirlo como es, el mundo González siempre fue desde el inicio un delfín de María Corina claro. Machado, María Corina Machado no pudo presentarse ya a las elecciones no pudo presentar a la otra candidata que, que ella había elegido, entonces Elija de el Mundo González, el Mundo González no tiene ninguna intención de a la edad que tiene eh, meterse en el lío en el que se estaba metiendo y en el que María Corina lo estaba empujando y él decide Alejarse con todo lo que eso conlleva, no. Este, bueno, tiene que ser, dar la apariencia de que es el presidente electo por un tiempo, pero yo creo que él ya ah, en, en el fuero interno él mismo ha asumido que él ya no es presidente y que. Pero Luis, recordemos que hasta en los videos se veía durante la campaña eh, no lo dejaba hablar, es decir, muchas veces hasta le quitaba la por, palabra. Por eso, por eso digo que fue el delfín político de María Exacto. Corina Mochado. Ahora, yo creo que es importante porque fíjate, como en todo. Y bueno, Leonel es un experto en eso. Cada vez que habla de Medio Oriente, de, de, de señalar lo importante que es ir a la historia, y en este caso a la historia reciente, hay que eh, quizás tocar algunos elementos mm. de, 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 de por qué se llegó aquí. O sea, es un hombre que eh, no presentó las pruebas que se, le, que se le pidieron ante el Tribunal Supremo, que presentó pruebas falsas a diferencia de otros uh -huh. candidatos, incluso de la oposición, Correcto. que sí lo presentaron, es decir, sobre eso hay que también analizar, ¿no? Sí, Edmundo González decide salir del país porque ya el, la justicia venezolana lo había uh -huh. citado en tres ocasiones para que él fuera y presentara las pruebas que ellos decían tener sobre las actas que se habían publicado en la, esta página web, que a todas luces es un acto ilegal, según uh -huh. la ley orgánica de, la, de, de la, la ley electoral de la Revolución Bolivariana. Eh, como él no tiene las pruebas, porque definitivamente la oposición claramente no tiene las pruebas y él estaba actuando bajo, si él estaba actuando bajo coacción, era coacción de María Corina Machado, definitivamente. María Corina no tenía la, las pruebas, así lo ha demostrado la oposición hasta ahora. Y entonces dice, bueno, eh, mi camino es este. Yo creo que el ejemplo más claro de que ellos nunca tuvieron la intención de presentar ninguna prueba es lo que dice Jorge Rodríguez. Y él plantea que al otro día de las elecciones presidenciales... Edmundo González se comunica con ellos y le dice, yo me voy a asilar en la Embajada de España. O sea, ya él tenía de antemano eh, una, una intención de irse del país, porque si no, al otro día tú no te, tú no te vas, ¿no? Si tú tienes la secta. Claro. Entonces yo creo que... Eh, cuando la justicia lo cita, él no se presenta y le dice: Bueno, pues entonces tenemos que ir a arrestarte porque estás incumpliendo, estás en desacato con la justicia venezolana. Y dice: Pues espérate, este es mi momento, María Corina, te dejo a ti con el con muerto. Que al final eres la, la dueña de la funeraria. Bueno, eh también eh, es un hombre como decías, que fue usado y uno se pregunta, bueno, si tienes la... porque, a ver, hay un detalle, es el Consejo Nacional Electoral quien le entrega las actas a cada, a cada partido, a cada representante de los partidos, Correcto. Rosales que eh, tú viviste mucho tiempo en mm -hmm. Venezuela, es uno de los opositores clásicos mm -hmm. desde la época de Chávez presentó también, todo el mundo presentó su sí. documentación eh, esta, esta o sea, esta actitud revela también un poco el, el tema del fraude. Y quería preguntarte, fíjate, te decía, tú viviste en Venezuela, seguramente algunos te recordarán por, en tu rostro, tu rostro en, te, en Telesur, en momentos muy tensos de, de, de ese proceso, y, y mucha gente decía, hay una diferencia grandísima entre lo que está saliendo en, en los medios internacionales y la realidad de Venezuela, sí. lo que le está llegando al, al venezolano. ¿Está ocurriendo así? No, definitivamente que no. Yo estuve ahora para estas elecciones últimas presidenciales, estuve allá cubriendo. Y algo que me llamó mucho la atención es que contrario a los últimos procesos electorales, por ejemplo, 2018 sí. y eventualmente, yo llegué en el 2017 a, a Venezuela, cuando sí. acababan de comenzar la, la Guarimba. Sí. Y algo que me decían, yo me fui a la, me tiré a la calle ahora en esta ocasión a, a preguntarle a la gente, fui incluso a Altamira, que sabemos que es un bastión de la sí. oposición más rancia en Caracas. Y algo que le preguntaba a, a la gente y que la gente me decía era, mira, eh, y, y nosotros, pase lo que pase y sea electo quien sea electo, lo que no queremos es regresar al 2017, porque reconocemos que independientemente de todo, el país ha mejorado económicamente y hay una estabilidad de paz y de calma que no queremos que se nos vaya. No, y en muchos indicadores Venezuela ha mejorado muchísimo también. Bueno, hay otro, hay otro país también en la región, muy cerquita de Venezuela, estoy hablando de Ecuador. Que también es centro de debate, no solamente por la situación interna que tiene, el tema eh, bueno, de la generación de energía eléctrica, que es muy tensa uh -huh. también, eh, sino por el, eh, el, el proyecto del presidente Novoa, de, eh, que va a permitir otra vez traer bases eh, militares extranjeras al país. Vamos a ver, desde el punto de vista político, en el Parlamento, cómo, eh, es, eh, cómo se están proyectando las diferentes fuerzas del país y seguimos con Luis analizando este tema. En la Asamblea hay respaldo a la propuesta del presidente para que se puedan establecer bases militares extranjeras en el país si la corte constitucional confirma el trámite en dos debates en el legislativo además del oficialismo apoyan la reforma constitucional construye e independientes. si tenemos que contar con apoyo extranjero para poder someter y combatir a las mafias tenemos que hacerlo desde un cambio en la constitución. en el partido social cristiano sus legisladores si bien reconocen la importancia del respaldo internacional a la lucha contra el narcotráfico no quieren dar todavía un sí completo al presidente. El concepto a priori me gusta, es un concepto que genera certezas de alguna más tranquilidad al país, pero necesitamos conocer la, la propuesta ya de manera más detallada. Pero los legisladores coinciden en cuestionar al Ejecutivo por hacer pública la propuesta en medio de una crisis energética. Parece una especie de distracción, ¿no? Que se quiere generar en un momento crítico como este en el que hay que resolver el problema energético en el Ecuador. El correísmo directamente dice no a las bases extranjeras en el Ecuador. También criticó el momento en que se promueve la reforma. Ponernos a discutir ese tema en una época de campaña electoral me parece por demás irresponsable y por demás desatinado. Para aprobar la reforma constitucional se requieren 70 votos. El oficialismo ha pedido agilidad en el trámite. Si se aprueba en cinco meses, como calcula la Comisión de Enmiendas, luego deberá convocarse a referéndum dentro de 45 días. Esto puede llegar a ser entre abril y mayo de 2025. Si los tiempos se ajustan, puede coincidir con la segunda vuelta electoral prevista para el 13 de abril. Es un tema que sin duda ha, ha generado debate dentro de la opinión pública, un país que eh, lo hemos visto en las últimas elecciones, bastante polarizado también. ¿Cómo analizas tú la situación en Ecuador en torno a esto? Mira, yo creo que hay tres puntos principales que sí. tocar sobre el tema de Ecuador. Primero, la crisis energética que está viviendo ahora, principalmente eh, producto de una sequía, las sequías más graves que ha sufrido Ecuador en, lo, en más de 60 años. Eh, porque el sistema electroenergético eh, ecuatoriano se nutre principalmente de sus centrales hidroeléctricas. Así que eh, hay mucha, digamos, mucho malestar en la población porque se entiende que el presidente Noboa y su gobierno no ha atendido la situación energética como debe ser. Esto es un problema que viene del año pasado incluso cuando Ecuador com eh, comenzó. Aumentar la cantidad de energía que le compraba a su país vecino, Colombia. Eso por un lado. Por otro lado, está la crisis eh, de seguridad, que no es una crisis de ahora, es una crisis que viene por lo menos desde finales del año pasado. Es terrible. Es muy mala. Eh, bueno, ustedes recordarán a enero de, en enero de este año, cuando una banda criminal tomó por asalto un, un canal de televisión. Eh, y asesinaron re, eh, re, recientemente a la creo que a la directora de la cárcel más importante es que tenía, correcto ¿no? eso, eso te da un, una idea, ¿no? Hay el, el presidente Novoa desde enero ha dicho que declaró la guerra contra las bandas del narcotráfico y el crimen organizado, pero eso a, a, a la fecha de hoy no ha dado resultados positivos. Otra situación que a ojos de la población a, el presidente Novoa no ha sabido resolver. Todo esto se enmarca en que el presidente Novoa, por una razón u otra, en 10 meses de presidencia que lleva, ha salido del país en más de 13 ocasiones. Eh, hay muchos que dicen que el presidente cada vez que hay una, una crisis interna se va de viaje para no tener que dar la cara. Eh, ha visitado en varias ocasiones Estados Unidos, allá claro, se ha pero reunido... Él es ciudadano estadounidense, ¿no? Sí, Estados... correcto. Y Exacto. tiene familiares en, sí. en Estados Unidos, pero no solamente ha visitado Estados Unidos, ha visitado, se ha ido a España, ha ido a otros países, no. Algo que, que la situación actual que está viviendo el país... La población no se, se cuestiona por qué viaja tanto, ¿no? Eso por otro lado. Por otro y, y, por, y el tercer punto sería las elecciones que vienen ahora en 2025. Uh -huh. Como ustedes saben, Novoa está terminando un mandato que era el mandato que debía cumplir Guillermo Lazo, pero al destituir al Parlamento, bueno, se llaman a elecciones. Él gana estas elecciones, pero él definitivamente aspira a ser reelecto en las elecciones que vienen. Aquí es donde se presenta la figura que tú mencionabas eh, al inicio de la propuesta que él quiere llevar al Congreso para que nuevamente, dentro de la Constitución, se permita la entrada de tropas extranjeras. A todas luces, y en primer lugar, es una movida electorera, eh, por su parte. Él no ha sabido este, resolver la crisis de seguridad y ahora trata de eh, traer nuevamente tropas extranjeras, como eh, dando la imagen de que está haciendo algo, pero por el otro. Para nadie es un secreto que Novoa se ha acercado muchísimo a la administración Biden, al gobierno estadounidense, se ha reunido directamente con eh, perso eh, personas del comando sur estadounidense y ahí está la propia Laura Richardson, que, que ya todo el mundo conoce, eh, hablando de su intención y de su interés de acercarse, ¿no? Eh, entonces hay, habría que ver, ¿no? ¿no? Intenciones que ya están materializadas porque vienen ahora uh -huh. a dar cursos de derechos humanos. Esa serie de cosas. Y a mí siempre me viene a la cabeza. De hecho, conozco gente que vive en Ecuador y dicen: tan diferente que era el país cuando Correa, ¿eh? Definitivamente. Eh, el tema de la seguridad, sí. sobre todo. incluso a los, a los, sí. los estadounidenses de la base de Manta. Exacto. Hay, hay un dato aquí sobre la base de Manta que me gustaría traer, si, si me permite, sí, 30 sí, sí, segundos. Sí. El anuncio que hace Novoa el fin de semana es de, de, precisamente desde la base de Manta que se cerró y acabando se de llegar el, el expresidente Rafael Correa. Él dice que quiere reabrir esto, pero eh, cuando lees a lo interno, hay un interés de Estados Unidos y sí, del ejército estadounidense, no, no necesariamente de asentarse nuevamente en la base de Manta, sino en una base militar que hay en las Islas Galápagos, uh -huh. que queda en pleno Pacífico. Y uno uh -huh. solamente pudiera especular por qué Estados Unidos quiere poner una base militar en Islas Galápagos. Bueno. Para un eventual posible e hipotético conflicto con China, claro. a Estados Unidos bien le, va, le valdría tener una base militar. No, Ahí. en geopolítica los cálculos son, son grandes. Eh, pero esto que está pasando entre Ecuador y el Comando Sur, eh, Oscar, eh, o sea, primero no solamente está pasando con Ecuador, ¿no? es decir, el Comando Sur ha comenzado a moverse hacia adentro de varios países. Está comenzando ahora, creo que, a dar cursos de derechos humanos, de derecho no solamente humano. en Ecuador, sino en, en, creo que en Guatemala también, en varios países. ¿Cuán grave es esto? ¿Cuán grave es esto? ¿Y qué importancia tiene eh, América Latina desde el punto de vista militar para Estados Unidos cuando los grandes conflictos, están, uno siempre piensa en China, en Rusia, en Europa. Muy buenas tardes y saludos a. Nuestro experto en temas militares, ¿no? Por eso no, es que estamos no hablando tanto. de. <laughs> eh, eh, bueno, muy buenas tardes a todos. No tú. solamente Ucrania. Eh, bueno, déjame decirte una cosa. En estos momentos estamos en presencia de un reacomodo geopolítico. Estamos en presencia del establecimiento de una nueva configuración geopolítica a partir de que los principales sujetos, eh, los grandes jugadores, en este campo eh, han variado sus atributos geopolíticos. Estados Unidos está viendo, América siempre va a ser su reserva, está viendo, eh, y ahora, bueno, dentro de un mes vamos a tener en Kazán la cumbre de los BRICS, como un mundo alternativo, fíjate que no te estoy diciendo que si es China, que si es Rusia, que si es la India o Irán, no, es un mundo alternativo. Está creciendo, se va imponiendo y va de cierta manera desplazando al orden mundial basado en reglas. Entonces, ¿qué ocurre? El Comando Sur, Laura Richardson, ha sido muy activa, muy activa ha sido ella, eh, ha ido tocando ¿no? los diferentes lugares donde ellos pudieran tener alguna ganancia. Tú decías, no solo es Ecuador, y es verdad, a ellos no les interesa mucho la, la base de manta. Porque tampoco les interesa acabar con el narcotráfico. Yo he escrito de, en algunos de mis trabajos siempre que donde quiera que llegan, a momento lo que florece es el narcotráfico. El es, es, es todo lo contrario. la experiencia en México, la experiencia no, no, en, todos en, los lugares, en Colombia, En, en, en Afganistán. En el año 48, en Colombia no había eso. Después que empezaron a ellos a introducirse, bueno, en Colombia, pero en Afganistán. Los talibanes acabaron con la amapola, bastó que llegaran ellos, y nuevamente, entonces Oliver, ellos como es lógico personalizan ¿no? este problema en países como China, en países como Rusia, y sí, hay una realidad, China con su estrategia de la franja y la ruta, yo acabo de regresar recientemente de China, y ellos le están dando mucha mucha atención y mucho interés a esto no con los objetivos con que lo, lo están señalando eh, Estados Unidos ni tampoco con la manera uh -huh. con que el occidente colectivo eh, se ha apoderado del mundo entonces bueno tener esa base en las Galapas vamos a conocer la Tierra del Fuego también uh -huh. porque China está hablando de eh, crear no, y es que China es que China ya es el o el primero o el segundo socio comercial prácticamente de todos los países de América del Sur. De todo. Y Rusia también ha penetrado en la región. ¿Cómo no? Y es la región que ellos no han podido eh, involucrar en el tema de la guerra, ¿no? Tomando de las posiciones de cierta manera que ¿no? unos países. Sí, pero, pero bueno, bueno. Pero bueno, mi ley, mi ley, por favor. Miley. vamos a esperar de mi ley. Bueno. Gracias, eh, Oscar. Le decía por tema, que el experto en temas militares, porque te, vamos a hablar de los temas militares y, y usted, usted es el encargado de, de esos temas. Pero, por supuesto, la situación, la tensa situación en, en Oriente Medio, eh, sigue preocupando, sigue causando mucha atención, no es para menos. Vamos a ver este reportaje sobre lo más reciente que ha sucedido entre Israel y el Líbano, es la versión, eh, lo aclaro por algunos términos que se usan, de este canal europeo y después, bueno, vamos a hablar con nuestro experto en la región. Amenazas cruzadas entre Israel y Hezbollah. Tras casi un año de guerra, el frente se desplazó esta semana al norte israelí, donde el gobierno prometió restablecer la calma para permitir el regreso de los miles de habitantes desplazados por los disparos del movimiento proiraní desde Líbano. El primer ministro Benjamín Netanyahu brindó el domingo sus primeras declaraciones sobre este asunto desde la ola de explosiones contra aparatos de comunicación del movimiento islamista y un bombardeo contra su unidad de élite. <laughs> En los últimos días hemos asestado a Hezbollah una serie de golpes que nunca podría haber imaginado. Si Hezbollah no recibió el mensaje, les aseguro que lo recibirá. Estamos decididos a garantizar que los habitantes del norte puedan volver a sus casas de forma segura. Ningún país puede tolerar ataques contra sus ciudadanos, contra sus ciudades. Y nosotros, el Estado de Israel, tampoco lo toleraremos. No es unas horas después, el número dos de Hezbollah, Naim Qasem, anunció una nueva fase en la batalla contra Israel, la del ajuste de cuentas pendientes. Lo hizo durante el funeral de Ibrahim Akil, un alto rango militar muerto el viernes en un bombardeo israelí. Las amenazas no nos detendrán y no tememos el peor de los escenarios. Estamos preparados para afrontar todos los escenarios militares. Israel bombardeó el domingo objetivos de Hezbollah después de que el movimiento disparara contra zonas residenciales en el norte de Israel, alcanzando suburbios de Haifa. En este contexto de escalada de la violencia transfronteriza, la comunidad internacional exhortó a la moderación ante los temores de una guerra total. Estados Unidos, que exhortó a sus ciudadanos a salir del Líbano, consideró que una escalada militar no era lo mejor para Israel y que todavía hay espacio para una solución diplomática. Vamos a hacer todo lo posible para evitar que estalle una guerra mayor y seguimos presionando. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió del riesgo de que el Líbano se convierta en otra Gaza, en referencia a la guerra entre Israel y Hamas en el territorio palestino, desencadenada por el ataque del movimiento islamista el 7 de octubre. Bueno, yo selecciono, eh, Lionel, este tipo de materiales de televisoras europeas por dos cuestiones. Primero, porque es cada vez más difícil ya encontrar. Materiales de eh, eh, televisoras alternativas. Difícil encontrar al Yazira, bueno al Yazira no, al Mayadín, Telesur también es un poco difícil a veces en las redes, RT sabemos lo que lo que pasa. Además cuando uno pone en YouTube, no sé, buscar este tipo de materiales te salen esto y, y lo otro es una especie de provocación por los términos, es decir, Isbola eh, bombardea varios residenciales, Israel bombardea, simplemente. O sea. Eh, el tema de los medios y de los matices es, eh, es tremendo pero pero quiero su análisis sobre este tema sí. se está ya region, regionalizando bueno agravándose la situación en, el, en la región uh -huh. sin duda no mira eh, en realidad lo, lo, los acontecimientos se van de, se van deteriorando de una manera eh, realmente preocupante cuando lo que pasa es que ya aparece que puede pasar cualquier cosa y todo el mundo se queda eh, impávido, no pasa nada. Ocurre que lo del otro día, lo del martes pasado, o sea, no hace una semana, fue la acción esta de los De los los Son más de 3.000 personas, 4.000 personas, hay alrededor de más de 50 heridos, digo, muertos por esa acción que ocurrió, que ellos impregnaron, es decir, matar a distancia a través de un eh, mensaje de cibernético bueno, como se puede, sí. imagínate que se te, te suena el teléfono, tú miras y vas a ver que en eso explotó, y si te explotó cerca de la cara te puede matar. Cuando yo, y, y creo que, bueno, tú sabes que estuve allí varios años, y cuando yo llegué al Líbano, por primera vez, la, en una de mis primeras reuniones con los dirigentes allí libaneses, con palestinos, una de las personas que conocí, más inteligente, brillante, expositor del problema como tal, era vocero del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Se llama Bazán Abu Abucherif. Y a él le había explotado una carta explosiva, una, una carta bomba en las manos. Tenía las manos todas así destrozada, había perdido un ojo, la metralla estaba, la tenía incrustada en la cara, era, era eh, impresionante hablar con alguien que ha pasado por eso. Y como esto después uno fue viendo distintas uh -huh. cosas, niños mutilados, eh, yo creo que eh, aquí estamos, ante una cantidad de acontecimientos tan brutales, tan Espantoso, que sobrepasan ya la capacidad de entendimiento y de reacción. Y causa una reacción a la gente desde que es tan criminal que es rechazo. O sea, no no, 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 quiero, no quiero ir a hablar de eso. Exacto. Ya estoy cansado de saber de esto. Y es todo lo contrario. Es preocupantísimo. El secretario general de las Naciones Unidas, que se supone que es la persona que ha sido escogida por la comunidad de Naciones, para eh, moderar el, 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 las relaciones internacionales, ya no encuentra palabras para expresar ah. su alarma. Y, por ejemplo, al, el, al otro día de este atentado, de estos atentados terroristas, cosa que ningún medio internacional de noticias del, del occidente, es decir, Irán mata de un viaje a cincuenta y tantos hiere a tres mil personas, utiliza un aparato tecnológico internacional porque son las comunicaciones, las vías internacionales de comunicaciones, y eso no lo califican de terrorismo. Y aquí estamos asistiendo al, al hecho más revelador de a quién hay que aplicarle. La, las leyes estas que ellos han inventado sí. de la lista de no, patrocinadores en, Israel, de terrorismo y terroristas. Es, estamos esperando la <coughs> primera sanción contra, contra Israel por parte de Estados Unidos, Unión Europea, etcétera Pero eh, hay una percepción, ahora que hablamos de los, de los medios, de que Israel está muy por encima en cuanto a las acciones militares. Eh, vaya, como que Hezbollah se ha quedado como que bueno, sin saber qué hacer, sin mucha capacidad de reacción. Es todo ¿Es lo contrario. Así? Es todo lo contrario. Eh, eh, en, en términos militares, nuestro querido amigo lo puede luego complementar. Pero en este mundo del Medio Oriente, esto es una escapada hacia adelante. Esto es. El problema de Gaza está allí. La guerra en Gaza no ha terminado. Todos los días le matan a los israelíes, uno, dos, le hieren diez, quince. Lo que pasa es que Israel ha mantenido, porque en eso sí son eh, absolutos, una censura brutal a sus propios medios y acaban de intervenir. Penetraron ayer en las oficinas de Al Jazeera, en, en Ramallah, de lo que es la, el, el, el área de la, del autor que, que supuestamente es la Autoridad Nacional Palestina, el gobierno palestino. Y las intervinieron para que durante tres meses, no sé cuánto tiempo, 45 días, no pueden reportar. Porque cada vez que cae un oficial, un sargento, bueno, pero ellos están cayendo. Hay los, los ataques de Hezbollah al norte de Israel han provocado. Eso está en Candela, Candela Real, ahí el, la, el, el fuego no se apaga. Y hay más de 300 mil colonos israelíes que fueron allí, eh, que van allí a, a hacer dinero y enriquecerse en la tierra de, lo, de los palestinos, que han tenido que emigrar, que han, se han tenido que ir, están desplazados, están viviendo en hoteles, en no, Jerusalén. Y claro, lo, en los periodistas, lugar. sobre todo de los grandes medios, que son los que sirven de referencia, no están en Gaza, en la franja de Gaza, no, están en Israel, no, también, de, reportando en pues, la ciudad pues, con la, Bueno, Israel tiene prohibido, con la información que les llega. No claro. solo a los corresponsales extranjeros, a los propios eh, periodistas israelíes, ir a Gaza a ver qué está pasando. Cada vez que tú... Tú lees las noticias hoy mismo. Lo que pasa es que nosotros no podemos aquí hacer un programa eh, detallado de cómo se. ¿Se está ve. quejando el tiempo, ¿verdad? No, 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 no. ¿Oye? Es que tendríamos, tendríamos necesidad de estar. Tú sabes que en otros tiempos aquí se leían, se podían leer cosas y bueno. todo. Eso. No, no, no da tiempo para eso. Pero sí hay a veces líneas en los periódicos israelíes. Bueno, este es el problema, la guerra esta, esta extensión es al Líbano. Es una manera que está ensayando Netanyahu, su gobierno ultraderechista, guerrerista, que no tiene compasión ni siquiera con su propio pueblo, con los israelíes, porque en Israel, desde hace semanas, meses, hay protestas masivas toda la semana, todos los días, todos los fines de semana, el día sagrado de ellos, el día del descanso, el sábado, el viernes para el sábado, y el sábado, que es el día. De, la, de, la, de, de las eh, oraciones y toda esta historia. La gente sale por miles a la calle pidiendo que se haga un, un acuerdo de cese del fuego con Hamas para que los eh, prisioneros que Hamas capturó en su acción del 7 de octubre del año pasado, faltan 12 días y la guerra está andando. Nadie se imaginó, ni ellos se lo imaginaron. Netanyahu creyó que, en, que, que, que no le, nunca pues, pensó que una guerra le podría durar un año. ¿Qué pasa? Que su afán de venganza y su afán de salvarse sí. él personalmente, su gobierno, su imagen, que estaba, que estaba siendo juzgado por corrupción, tres juicios, fue decir vamos a arrasar con, con gas, incluso con la idea en mente de volver de anexionarse a Gaza, bueno, con Gaza de a colonizar Gaza con, con Gaza y, y, entonces, y con el Líbano también y en el camino y en el camino no no pero solamente eso en el camino ya han detenido prisioneros sin juicio sin sin ninguna prueba sin nada a más de 10.000. ellos tienen 10.000 secuestrados palestinos en Sin ¿eh? y por otra parte bueno la reacción del Líbano y de la de Hizbola es solidaria, pero es también porque eso está en su vecindad. Claro. Y desde el primer, desde el otro, desde el día siguiente, desde el 8 de octubre, comenzaron a caer, como quien dice de casualidad, también la, lo, los bombazos mm. en, en la frontera. Y yo quería preguntarle a, a, a Oscar, eh, porque esto de, de las explosiones de los viper y de los boquitos que ha causado también. Eh, o sea, llamó mucho la atención, sobre todo porque da una idea de las dimensiones que ha ido tomando, o sea, lo que es la guerra hoy, ¿no? La, vamos a decir la guerra moderna, que ya tiene como este terreno no la un... mente, hablamos de guerra no convencional, pero ahora está, o sea, el tema de las tecnologías, que también es un campo, ¿no? Que... Está claro, Oliver, ¿no? Eh, yo estaba mirando que, bueno, se dice que, que, estos, que estos equipos, estos aparatos se ensamblaron en Hungría. Bueno, es una empresa taiwanesa. Sí, taiwanesa. Que esa, es, una, una, porque es que ahora? Eh, tú, transnacional, el, le, la operación transnacional. El proceso de la empresa que fabricaba, el fabricante que, 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 que le da nombre a los hoki a lo, es una empresa de Taiwán. Pero según el cuento que ya se ha ido. So la contrató que se contrató otras no, empresas. Apareció una empresa húngara, un, registrada en Hungría, ante la taiwanesa le dijo: Yo quiero el, producir, yo quiero licenciar. Una producción independiente de, de, de walkie-talkie con, 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 con ustedes, con la marca de ustedes. Los taiwaneses, esta empresa que no es tampoco tan desarrollada ni grande, le da una licencia eso a una persona que paga más de un millón, más de un millón. Pero bueno, el análisis, el análisis que nos queda poco. Es, poco. es lo que decía. Todas las desarmas este teléfono y lo que vas a encontrar es que aquí hay eh, piezas, elementos de, cualquier, de de un montón de países. Entonces, eso es una práctica. Y dentro de esto puedes poner hoy los explosivos, ahorita Leonel hablaba de la carta bomba. La carta bomba llevaba un nivel de explosivo eh, más alto. Hoy en día, aquí adentro, explosivos muy poderosos, eh, en un tamaño reducido provocan esto, que además, como funcionan los troyanos está introducido ahí está eh, y está dormido está durmiendo Ay, hasta que los activen. pero también el desarrollo por ejemplo de, de la propia informática un sms fue el que comenzó claro, a calentar claro, la batería uh -huh, explotó sí, claro. porque y, la batería, en la batería era donde estaba el explosivo en la batería era donde estaba el explosivo y hoy en día oliver bueno era la guerra de los drones uh -huh. donde quiera la guerra es eminentemente tecnológica y no es por gusto no es por gusto, Estados Unidos no está en condiciones de llevar como le ocurrió creo que lo último fue la guerra de Vietnam grandes contingentes de tropas porque no aguantan una guerra Israel está pasando lo mismo claro. Israel todo es tecnología todo es la superioridad tecnológica de manera abrumadora para poder doblegar, entonces han tenido que recurrir a eso y y sobre todo, a ver, no solamente, Pero, no solamente para matar, o sea, también para espiar y en base claro. a Israel. ahora por ejemplo, eh, Luis, que estábamos hablando de América Latina, el, el programa Pegasus, el este programa que, Israel, que, Israel, que sí. espía a Petro, que espía a Maduro, es una cosa. Y, y, y si me pongo bueno, solo solo, sí. solo una línea, el, el nivel de impunidad con el que el régimen israelí actúa de esta manera no pasa nada. y no pasa nada. Ver, si fuera cualquier otro país estarían ya invadiéndolo pero es, se le permite todo o sea y israel tiene una tiene una patente de curso dada por Estados Unidos para hacer en el mundo lo que le da la gana. bueno es un tema interesante pero eh, tenemos que no podemos seguir desarrollándolo vamos a ver si en una próxima mesa redonda podemos dedicarle más tiempo a este a este tema pero vamos a seguir vamos a seguir con, con otros acontecimientos de, de, o sea, del mundo hoy que están llamando la atención más de 20 años informando y valorando los acontecimientos que han estremecido la región y el mundo. Con el testimonio de los protagonistas y el análisis de reconocidos académicos, periodistas y otros invitados. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Faltar, creo que en este análisis, porque va a tener un impacto tremendo. Eh, Leonel ha sido que Irán ha dicho que está ya en condiciones, dispuesto, en total disposición de volver a, a, a comenzar las negociaciones sobre el tema el tema nuclear. Quería hacerle una serie de preguntas: ¿en qué estado está ese, ese tema? ¿Cómo valora, por ejemplo, la proyección del nuevo presidente iraní, que, bueno, va ahora a Naciones Unidas, a su primer discurso? Este, y ahí el acuerdo eh, que se firmó de los cinco más 1 uh -huh. eran, con China, tú sabes que fue trabajoso en, y, y, y definitivamente al año de haber entrado al gobierno, Trump lo, lo dejó, lo abandonó en, mil, en el 2017. De entonces acá no ha habido acuerdo, aquello le sirvió, le permitió a Trump eh, imponer, hizo todo lo necesario para poder retomar la política de sanciones de extrema, tratando de doblegar al gobierno de Irán. El actual presidente y sobre todo el canciller que tiene experiencia, porque fue uno de los negociadores uh -huh. de este tratado. Es decir, ha, ya el, desde que se nombró a, a este político el diplomático como canciller, ya eso reflejaba una intención, ¿no? Claro, claro. El Casier es un hombre experimentado en las negociaciones que ha eh, puesto en claro dos, dos reglas. Una, el acuerdo no es, el, ya no se puede volver a reactivar el mismo acuerdo que se negoció en el 2015. Ya han pasado muchas cosas, entre otras, está pasando que hay una guerra andando ahí en, en, en el entorno, incluso eh, prácticamente Irán e Israel están en guerra. Porque el otro día Israel hizo dos acciones guerreristas de, de contra Irán, una en Siria y después otra en el territorio de Irán. Uh -huh. Y Irán les respondió. Y todavía tiene una pendiente, tiene una respuesta pendiente, como quien dice. Y Matar el territorio iraní. Está claro, está claro. Y todo, tú le entre líneas los periódicos norteamericanos, sobre todo New York Times, Washington Post, que están actuando prácticamente como los voceros, como han sido siempre, o la CNN. El gobierno de Estados Unidos está utilizando todo el tiempo canales eh, privados, o, o oficiales, para tranquilizar al gobierno de Irán. No, 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 nosotros vamos a impedir, nosotros vamos a evitar, nosotros no queremos que esto se, 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 se convierta en una guerra. No quiere nadie una guerra generalizada donde están interviniendo. De hecho, Irán, Irak, Siria, Yemen, el Líbano, ¿bien? Todo el. Todo el entorno inmediato alrededor de Israel está en guerra. O Israel está en guerra contra ellos. Ayer se estaba reportando que desde Irak le metieron un bombardeo. Con, hubo tres bombazos para allá. de, de Y el bombardeo de los Ribola a Haifa no fue cualquier cosa. Es a una de las in, eh, instalaciones militares de alta tecnología. Entonces, en Irán, Irán va ha presentado una posición constructiva, pero por otro lado está leyendo que no van a parar, no van a parar ni el, la, 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 el enriquecimiento del uranio con fines de uso pacífico al 20% que está autorizado por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Es más, se están promoviendo como constructores de centrales nucleares. Es decir, Irán está queriendo ser con sus recursos, uh -huh. una potencia nuclear que quien no, nadie claro. lo puede enojar de un día para otro, puede ser fabricante de un, un arma nuclear. Cosa es que, que nadie que también, quiere. Es que también tiene que tener C garantías. cosas claro. cosa que, que nadie garantías. quiere. Pero una, una guerra nuclear en, eh, allí es el, el, el suicidio de, 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 de prácticamente claro. todo el mundo. Y por supuesto, Estados Unidos no quiere porque Estados Unidos perde, sería el gran perdedor. Hoy día el gobierno de Biden está, no sabe ya qué hacer con, con, con Netanyahu, porque por un lado, por su compromisos, por su comprometimiento y porque es su colonia, es el colonizador que ellos tienen allí, ¿eh? no puede decirle a, 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 a Netanyahu, Te voy a cortar el suministro de armas, pero fíjate, incluso violando las reglas de la... De, 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 de las relaciones internacionales. Esta semana esta, las Naciones Unidas aprobaron, lo primero que hizo, hizo este nuevo periodo general fue aprobar una resolución por una mayoría de 124 de sus miembros, reconociendo que Israel debe retirarse de los territorios ocupados de Palestina en un plazo de un año. Y esto en, coordina, en concordancia con el acuerdo que hubo en julio de la Comisión Internacional de la, de, de la Corte Internacional de Justicia. Y Estados Unidos está diciendo no, no, no. Entonces está quedando en evidencia su incapacidad, su, su falta de control sobre algo donde lo único que está haciendo es dejar que Israel haga. Y esto no es... Dice, a Leonel, eh, eh, me quedó esa frase, me va a servir de pie para, para volver con Oscar. Dice, Leonel, que... Estados Unidos no sabe qué hacer con Netanyahu, le pregunto, y sabe qué hacer con Zelensky, que por cierto por ahora está en Estados Unidos y ha visitado fábricas de armas eh, y viene, eh, bueno, sabemos a lo que fue. No, pero pero ¿cómo cree? ¿Sabe qué hacer con Zelensky? ¿Sabe qué hacer con la crisis ucraniana? No. Tampoco. <laughs> la gente es muy, es, es muy difícil. Ellos crean este tipo, digamos, de... Eh... De monstruos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y después se les va de la mano. Selin, eh, que está claro que fue Estados Unidos. Yo hace unos cuantos días vengo oyendo vengo hablar del de plan de la victoria que, que él está. Bueno, estaba entre las preguntas. Hable sobre sí. eso, por favor. Que él está promoviendo por primera vez. Selin, que es un hombre de los medios, que casi nunca sabe qué, pero sí el cómo. Y. No ha habido una sola cosa que él no la haya eh, publicado y la haya promovido. Y, y sin embargo, este plan, él habla del plan de la victoria, pero no da detalles. Es la primera vez que él ha guardado silencio sobre los elementos del plan. Y lo más llamativo, que iba a Estados Unidos para que Biden le aprobara el plan. Uh -huh. pero, pero hay algún elemento, hay algún elemento, por sí. ejemplo, de la situación en el terreno que haga pensar a alguien con conocimiento y con posiciones vamos a decir imparciales de que está en una situación que le permita presentar un plan de, de, de victoria vamos a decir. Oliver claro que no todo lo contrario qué es lo que cuál es el plan en esencia como yo lo veo qué es lo que está tratando de hacer Selim eh, eh, va eh, está en Estados Unidos para exigir que Ucrania sea admitida en la OTAN eso es imposible, imposible. ¿Nadie quiere eso? no 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 es lo que nadie quiere es que todos los documentos juriferantes de la OTAN no permiten que un país en guerra se una grupo a la alianza eso es imposible ya él no ha intentado en otras en otras reuniones y no lo han no se lo han permitido entonces si no lo admiten como miembro que en un estatus determinado de, de socio una cosa así eso va a buscar pero lo más importante, lo único que le va quedando ya a Zelensky es tratar de arrastrar a Estados Unidos y a los países de la OTAN a la guerra abierta con Rusia. Con el tema de, la, de las armas de largo alcance. De las armas de largo alcance. No, no solo de las armas de largo alcance. Mira, Ucrania en estos momentos eh, prácticamente no tiene tropas. Y un militar, un soldado, tú lo formas en una semana. Uh -huh. Y ellos están eh, constantemente lo que están haciendo es eh, reclutando, reclutando muchachos, han bajado la edad de reclutamiento, los reclutan, los capturan en la calle y los cogen, los llevan a una unidad, le dan un determinado nivel de entrenamiento y los mandan a y los mandan al a los sí. frente. Y están muriendo. Fíjate que él. Esta, esta locura de meterse en curso... los rusos no, no se preocuparon mucho por eso y lo han ido han ido eh, reduciendo el la, espacio lo presentó como la gran victoria y entonces eh, es que él lo, 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 lo de él es los eso los medios europeos que bueno que si era entonces que una muestra de las debilidades que tiene Rusia el ejército ruso que si lo chicos históricamente yo estaba los otros días mira históricamente penetrar en Rusia no ha sido tan complicado. El problema es después que tú estás adentro. ¿Cómo salir de allí? Estoy pensando en que a los XII, que precisamente importaba, en un territorio de la actual Ucrania, o en Napoleón, o en Hitler, incluso eh, los herederos de Gengis Khan. ¿Cómo salieron? No sé mucho de esa historia, pero le iba a mencionar a los mongoles también. Sí, entonces. Los dejaron entrar, ya los han ido acorralando, los están eh, como que concentrando y eso le queda muy poco. Ahora, Pero de lo que sí, discúlpame, se ¿sí bien que ha hecho, eh, es mucha propaganda. Y el plan de paz, vuelvo pues, a pues, repito, ya no tiene nada que hacer, nada que inventar. Verás cómo se le desinfla, como tantas otras cosas. Llamo tu atención sí. en algo de lo que no se habla mucho. Al interior de Ucrania, sobre todo en las regiones de la, de la pequeña Rusia y la nueva Rusia, están apareciendo movimientos guerrilleros. Fíjate que muchos de los ataques de alta precisión que está teniendo Rusia, de muy alta posición de precisión, es precisamente porque esa gente le está pasando coordenada. Y en Europa también están atacando trenes, saboteando y esas cosas. Porque. Es, el mundo occidental se ha dado cuenta de que ya es el bien que no da más. Hay, pero hay, hay también mucha información diversa con respecto a eh, la autorización o no del uso de armas de alta, de, de largo alcance. Dicen que Gran Bretaña eh, aceptó eh, esto. ¿Qué implicaciones puede, puede tener? porque sin dudas sería atacar la, el interior de Rusia, el interior profundo, vamos a decir. Bueno, los otros días atacaron. Dicho que será. Los otros días atacaron eh, un, una, una unidad de almacenamiento de material bélico en Lipetsk. Eso es bastante cerca de Moscú. Como 400 kilómetros. Al noroeste de Moscú se encuentra. Y produjeron algunos daños. Quiero eh, que. Una de las cuestiones, porque están utilizando toda la logística, eh, sobre todo satelital, que le está brindando, no Estados Unidos, es los que es el que tiene los satélites de, de baja eh, esto de decir, baja altura sí, los de Starlink no los, los del de, de, sí, sistema Starlink eh, sí. que son de una bueno, geoestacionario sí no 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 que son de que están eh, a baja altura no son sí, de sí, están ahí. entonces con un nivel de nitidez y de precisión tremenda y están utilizando eso rusia en los responderá que sin duda es un personaje que da para es, una, es, 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 un, es son metros y metros de tela que tienen mucho por dónde cortar. Porque bueno, como vimos, está involucrado en el tema Ucrania, está involucrado en la campaña de Estados Unidos, queda? está involucrado con Venezuela, con Brasil. Bueno, les, les agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo haber estado esta noche acá. Eh, haciendo un análisis, bueno, en la medida que el tiempo nos lo ha permitido, creo que ha sido bastante profundo sobre varios de estos temas. Agradecer a Nodal, a Oscar, que siempre nos acompaña. Y bueno, Luis, no sabe lo que te, lo, lo que te espera ahora. No sabe lo que te espera ahora cada vez que tengamos una mesa de América Latina. Gracias a usted. Gracias a usted también. Eh, vamos con nuestras imágenes del día. Tienen que ver con la reunión, con el encuentro de cubanos residentes en Estados Unidos, que prácticamente hace unas horas tuvo lugar en ese país eh, y bueno nada da, darle las gracias por supuesto y prometerles que nos veremos en una próxima mesa redonda.